Ahora a compartir imágenes y notas, dialogamos con Aurelio, fotógrafo, a propósito de esta muestra fotográfica que se estuvo llevando a cabo en la Casa de la Cultura, también enmarcada en lo que es el Año Internacional de la Luz. Yo trabajo con un seudónimo que es Aurelio Fotógrafo, como si fuera nombre y apellido, ¿verdad? Ahí va. Este, es marca internacional, incluso se puede buscar en internet, porque yo estuve 28 años en Europa. Y bueno, hace 22 que hago fotografía a nivel profesional y entonces la marca ya es, digamos, conocida, ¿no? Entonces ahora hace 3 años que regresé a Uruguay porque soy de aquí, soy oriundo, soy de Cerro Largo y como este año 2015 fue declarado por la UNESCO como Año Internacional de la Luz, nosotros, 4 fotógrafos, hemos querido formar un grupo que lo llamamos Cómplices de la Luz. Tiene un blog que es cómplicesdelaluz.blogspot.com y entonces estamos desarrollando una tarea de un poco divulgar y colaborar y sumarnos a este Año Internacional de la Luz. Lo estamos haciendo a través de una exposición fotográfica, una exposición diferente, una exposición donde el motivo se llama motivo, el objeto fotografiado, ¿verdad? Cualquier fotografía. El motivo pasa a un segundo plano y cobra preponderancia el tratamiento que la luz tiene en cada una de esas fotografías. Entonces, por eso vemos que es una posición distinta, las fotografías son diferentes a lo que estamos acostumbrados, y bueno, también lo acompañamos con una charla donde primero explicamos una cantidad de cosas que a veces se soslayan sobre la luz, y luego el papel que la luz tiene en la fotografía y por último cómo podemos manejar la luz para hacer creatividad, para hacer arte, para hacer fotografía con unas fotografías, como digo, un poco diferentes, ¿no? Ahora cuando muestre algunas de ellas se podrá ver que son por lo menos atípicas, ¿no? Bueno, y por último decir que además de la muestra Los Cómplices de la Luz, que es como nos llamamos el grupo, estamos abocados a impartir un curso de fotografía práctica. Pero me gustaría dejar bien claro que no es un curso académico, no son esos cursos donde uno empieza a aprender fotografía y viene historia de la fotografía, teoría de la iluminación y una cantidad de cosas que luego es una formación que no ponemos en práctica. Esto es puramente capacitación, es como sacar la libreta de chofer de la cámara de fotos. Sirve para quien tenga un smartphone, un teléfono con pantalla táctil, una cámara compacta de la chiquita. Se trata de aprender a poner en proporción, manejar la perspectiva, hacer el balance de blancos, control de exposición, que todos los equipos nuevos, cualquier cámara digital lo tiene, y que lógicamente dentro de las limitaciones que tenga cualquier dispositivo por no ser profesional, de todos modos vamos a hacer con ello las imágenes mejores que nos permita, y es para todo el mundo, es muy accesible, son 4 clases de 1 hora y media, las clases son a la semana, una por semana, para que, como la gente trabaja, como está destinado a todo el público en general, lo que aprendemos en cada una tenga una semana para ponerlo en práctica. Condiciones, los grupos tienen que ser pequeños, no más de 8 personas, porque como son tan prácticos y son tan de aprender, resulta que si son muy grandes, gastamos toda la clase, por ejemplo, en hacer balance de blanco. En cambio, si hay poca gente, lo hacemos rápido. Segunda condición, tener algún tipo de dispositivo. Puede ser un teléfono, puede ser una cámara compacta, la que sea. Y tercera condición, haberse leído el manual. Porque claro, yo enseño, o el grupo, o quien le toque de nosotros, enseña cómo hacer el balance blanco, cómo encuadrar, pero no enseña cómo manejar el Galaxy S5. Eso cada uno, el modelo que tenga, se leyó su manual. Así que los esperamos, y si alguien está interesado, puede llamar al grupo, pero bueno, dejo mi teléfono, 091 40 50 76. ¿Cuándo estarían comenzando estas clases? No tenemos inconveniente, empezamos pasado mañana si quieren. El horario es libre, el día es libre, entonces lo suyo sería, lo importante sería que se formaran grupos a partir de 6 personas y hasta entre 6 y 8 personas, que se formen grupos y a lo mejor se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, bueno, que queremos el miércoles a las 10 de la noche porque es nocturno, ¿verdad? Ningún problema, venimos hasta aquí el miércoles a las 10 de la noche porque lo que queremos es difundir
el conocimiento de la fotografía. Bueno, pues resulta que no es verdad, no estamos viendo un árbol. Esta fotografía yo la hice al mediodía, es un contraluz brutal, por eso no se ve negro el fondo, sino que se ve el azul del cielo, porque era de día, busqué que el sol estuviera ahí, y en realidad lo que está pasando es lo siguiente, tenemos que cambiar la mentalidad, cambiar el chip y comprender lo que está pasando. Yo hice una fotografía de la luz que me llegaba del sol. Entonces, todo donde no hay árbol, vamos a decir por el momento que es árbol, todo lo que no hay árbol es luz, que llegó a la máquina, llegó al sensor, y yo hice una fotografía de eso. Pero evidentemente que donde estaba el árbol, como la luz es partícula y no puede atravesar lo sólido, donde estaba el árbol la luz no pudo pasar. Entonces, en realidad, no es un árbol que vemos, porque no sabemos si tenía corteza lisa, si tenía corteza rústica, si era marrón, si era gris, porque hay árboles colores, hay árboles marrones claros, hay árboles marrones oscuros, hay árboles color abeto, o, en fin, verde oliva, hay cantidad de cosas. Nosotros no estamos viendo el árbol. Lo que eso está ahí es, yo lo llamo la no luz, es una foto de toda la luz que venía en ese momento del sol, y la no luz donde estaba el árbol que no pudo pasar, es lo que me hace representar en el cerebro, me hace representar algo que como ya tengo guardada, como si fuera tipo de un computador, y ya tengo guardado en mi cerebro la imagen de que cuando veo eso es un árbol, ¿no? Hoy los chicos que vinieron todos, digo, ¿qué es esto? Un árbol, ¿qué va a ser un árbol? Pues no, no es un árbol, no estamos viendo el árbol. Lo que estamos es percibiendo no luz, sombra. En realidad, como el sol estaba allá, este árbol estaba haciendo una sombra aquí en la vereda. Desde la sombra yo hice la foto. O sea que en realidad lo que estoy mostrando es la sombra del árbol. ¿Me explico?